Hola amigos y amigas de Bro Historia, soy Herodoto y esto es Hispania, el canal de YouTube en el que podrás aprender la historia de España de una forma completamente nueva. Hoy os voy a enseñar en pocos minutos las principales características del megalitismo en la península ibérica, empezando por definir este mismo concepto. Tradicionalmente, el término megalitismo se asociaba solo a enterramientos acompañados por grandes construcciones de piedra, los megalitos. Sin embargo, en la actualidad se sabe que es un fenómeno funerario mucho más complejo que tuvo su desarrollo desde el norte de África hasta Suecia y desde el Atlántico hasta las Cícladas. Aunque la mayoría de monumentos megalíticos tienen funciones funerarias, también los hay con funciones religiosas y sociales, como los círculos, los alineamientos, los menhires, etc. Y todo ello desde la segunda mitad del sexto milenio antes de Cristo, lo que implica que permanecerá durante las últimas fases del Neolítico, el Calcolítico e inicios de la Edad del Bronce, abarcando en total más de 2.500 años. Para el caso de la península ibérica, la mayoría de las construcciones megalíticas son solo de carácter funerario, a excepción de algunos menhires y círculos en Cataluña o territorio portugués. Su distribución geográfica cubre parte del territorio peninsular, quedando excluidas la meseta oriental, la Mancha, parte de Aragón y gran parte del litoral mediterráneo. Obviamente, el número de megalitos que se conserva en la actualidad es mucho menor al que debió existir en la época, ya que muchos debieron ser destruidos para facilitar el cultivo de los campos o no se han descubierto aún. Dentro de lo que es el megalitismo de la península ibérica, hay que hablar de cinco grandes zonas: Portugal, el noroeste y el norte, Andalucía, la meseta y el noreste. En territorio portugués, hay que diferenciar los que están al norte y los que están al sur del río Tajo. Al ser una de las zonas de mayor concentración megalítica de la península, la zona portuguesa al sur del río Tajo es también una de las más investigadas desde los años 60. Por el contrario, y a pesar de contar también con numerosos megalíticos, al norte del río Tajo los asentamientos son casi desconocidos y los ajuares funerarios no son característicos como en el sur. Por último, mencionar que algunos de los conocidos monumentos megalíticos de Portugal son Anta Grande do Zambujeiro, el Cromlech de Almendres, el Menhir da Meada o el Dolmen de Mesio, entre otros muchos. Desplazándonos al norte y noroeste de la península, nos encontramos primero el megalitismo de la fachada noroeste cantábrica, similar en muchos aspectos al megalitismo del norte de Portugal. Abarcando aproximadamente entre el 4300 y el 3700 a.C., hay que distinguir entre una primera fase con cámaras sencillas, abiertas o cerradas y de planta poligonal, y una segunda fase en la que éstas conviven con cámaras con corredor más complejo. Entre los mayores monumentos megalíticos de esta zona sobresalen los dólmenes de la necrópolis de la Veiga, das Mau de Salas, en Orense, el monumento de Don Bate, en La Coruña, el túmulo de Llaguna de Niévales D, en Asturias, o el Dolmen de Axeito, entre otros muchos. Yendo al este, nos encontramos el megalitismo en torno a la región vasca, con unas cronologías muy similares y distribuidos en cuatro franjas horizontales: la franja atlántica, las sierras de altitud media entre el Mediterráneo y el Atlántico, la franja mediterránea y la franja del Ebro. Mientras que en las dos primeras predominan las cámaras sencillas, en las dos últimas hay una menor cantidad de hallazgos, pero los que hay son mayores y más complejos. En este sentido, del primer grupo hay que destacar principalmente los monumentos megalíticos de las sierras de Aralal, Alzania, Aizkorri, Urbasa y Encia, mientras que del segundo grupo sobresalen el Portillo de Neris y la mina de Falangortea en Navarra o el Dolmen de la Chabora de la Hechicera. Y yendo más al este, nos topamos con el megalitismo catalán, extendido entre el Neolítico Medio y la cultura del vaso campaniforme. Cabe destacar que sus construcciones más frecuentes son las llamadas cámaras pirenaicas, los sepulcros de corredor y las llamadas galerías catalanas, y en menor medida, las cistas megalíticas y los hemidólmenes. Entre los muchísimos ejemplos, cabe destacar Col de Madas, Peira de Mijarán, Puig Tifel o Canadal. Bajando hacia el centro peninsular está el megalitismo de la meseta, concentrado en importantes hallazgos de Zamora, Salamanca, Extremadura, Madrid, Toledo, Guadalajara o Soria.
La construcción megalítica más frecuente de esta región es la cámara poligonal con un largo corredor diferenciado. También hay que destacar las cámaras sencillas de planta cuadrada o poligonal, o las cámaras sin corredor con planta en forma de V. La cronología del megalitismo de esta zona no es muy diferente a la del gallego o portugués, con fechas desde finales del quinto milenio antes de Cristo. Entre tantos ejemplos en estas regiones, podríamos destacar algunos, como Azután, La Estrella o el Portillo de las Cortes. Por último, bajando al sur de la península, nos encontramos con el megalitismo andaluz, uno de los más complejos de estudiar, debido tanto a la amplitud y variedad de Andalucía, como a la excesiva centralización de las investigaciones en torno al calcolítico de los Millares. Por este motivo, aún no tenemos cronologías fiables y una visión general del megalitismo andaluz, aunque grosso modo, sabemos que se inició a finales del Neolítico, terminando en torno al cuarto milenio antes de Cristo. De esta zona hay que destacar sin duda los dólmenes de Antequera, en Málaga, la Peña de los Gitanos, en Granada, el Dolmen de Alberite, en Cádiz, el Centro Virtud, en Almería, el Polideportivo de Martos, en Jaén, el Dolmen de Soto, en Huelva, o todos los dólmenes sevillanos, por nombrar solo algunos. Si quieres ampliar toda la información ofrecida en este vídeo, visita mi blog Historia, en el que enseño la historia de la humanidad a través de amenos artículos. También podéis seguirme en mis perfiles en Facebook y Twitter. Y sobre todo, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal.